¿Qué tal esa banda? Somos Aerosol Fénix y esto se llama Despierta. Esta canción se llama Bailando Juntos, esperemos les guste. We'll be right back.
Aquí al señor Estapaluca, aquí a los cuates de la unidad de Santa Bárbara, al Tona y al Rulo. Esto es Me Da Igual. Thank you.
Hey, esto es Tu Silueta. Gracias a Canal 6, a Rincón Urbano, a la sala de ensayo Penta of Music, Fuegos Aerosol Fénix. Esta canción se llama No Olvides Recordarme. Los esperamos en las redes sociales, en el Facebook, Twitter, YouTube. Vamos a estrenar disco este año, así que estén pendientes. Échale, Neri. We'll be right back.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Rincón Urbano y el día de hoy tenemos a Aerosol Fénix. Mi nombre es Ana y pues vamos a estar escuchando su propuesta y vamos a estar conociéndolos y vamos a ver qué se nos ocurre hacer con ellos en esta ocasión. Así que comenzamos y pues chicos, preséntense primero, por favor. ¿Qué tenemos por acá? Primero las damas, por supuesto. Hola, yo soy Zombie y toco el sax. Soy Jorge, soy el guitarro. Hola, yo soy Neri Sil y baterista de Aerosol Fénix. Hola banda, yo soy Serge, toco el bajo y coro. Yo soy Stu, yo soy vocalista y guitarrista. Yeah, pues ahí están, ellos son Aerosol Fénix. Chicos, pues les decía yo, platicando ya fuera de las cámaras, que el nombre así como que no se me hace como mucho de ska, ¿no? O sea, y me decías tú que precisamente no querías como etiquetarte en eso, o sea, bueno, que de inicio se viera como lo que es, sino que más o menos como para que, o sea, la gente volteara a ustedes y los escuchara, ¿no? Más o menos es como la idea de ponerle a Aerosol Fénix, mi voz de hombre. Es que el día de hoy viene Enrique. ¿Qué? Si yo pudiera ser un hombre, me llamaría Enrique. No sé. Ese no es apellido. Pero podría ser. Cálmate, tú vas a salir como... Ay, como me recordaste a alguien. Alguien. No, a ver. Entonces, sí me platicabas más o menos de eso, ¿no? O sea, el nombre, no querías así que luego de entrada dije, ah, pues es Ska, porque son los, como tú me decías, luego Ska y les ponen algo o algo y siempre tienen la palabra, ustedes son Aerosol Fénix. Sí, porque yo también cuando me dicen Aerosol Fénix, dije, y es que onda. A ver, ¿quién me puede platicar un poquito de eso, del nombre? Ah, pues mira, el nombre lo tomamos, sí es peculiar porque realmente, pues sí, como comenta Duke, no nos queríamos encasillar en eso de hacer un nombre de ska. Y bueno, pues lo tomamos de, más bien, de, en aquellos entonces, ya dices, se está viendo, no estoy tan viejo, uno se siente viejo ya, pero bueno. Cuenta la leyenda. En aquellos ayeres de cuando algunos de nosotros grafiteábamos, nos dedicamos también al grafite, haciendo nuestros tags y todo, pues de ahí toma el primer nombre, más bien la primera parte del nombre, que es Aerosol, y la segunda parte de Fénix es de todos los que hemos estado aquí, bueno, la mayoría, hemos tocado en proyectos anteriores y pues siempre, casi siempre se va a la basura. Entonces, este proyecto es el que está resurgiendo de todas esas cenizas como el ave Fénix, por eso el nombre de Aerosol, y Fénix, resurgimiento. Bueno, pues ahí está el significado, la descripción de dónde viene todo el Aerosol Fénix. Está muy padre, chicos. Pero también, se ve ahí, me estaban platicando que tienen como mucha fusión, ¿no? Tienen muchas fusiones, porque obviamente las, me imagino que los proyectos que tenían anteriores igual eran de ska o eran de algún otro género. Son de diferentes géneros, ¿no? Entonces ya vienen ustedes con otros géneros, de otros proyectos, y después surge Aerosol Fénix, el 7 de octubre del 2013, tienen 2 años y cachito, ¿no? Y ya estaba viendo yo también, por ahí estaba checando cosas, y está súper padre que a pesar del poco tiempo que llevan, han tenido como muchas presentaciones como sobresalientes, por así decirlo, alternando con bandas ya de renombre, ¿no? Han tocado con varias bandas ya ahí... compartió el escenario con los Estrambóticos, con Salón Victoria, con los Victorios, con Jamaica 69, que a ella le encanta porque siempre que lo repito ya dice Jamaica 69, y yo vuelvo a decir eso y ya me dice Jamaica 69, los Corugos. Entonces con varias bandas ya han ustedes alternado y está súper padre, o sea, ya en el corto tiempo que llevan ya han hecho como mucha presencia, o sea, ya tienen ustedes una presencia en los escenarios. Pues sí, más que nada estamos trabajando día a día. Afortunadamente se han abierto los espacios para que podamos presentar nuestro proyecto en diversas tocadas con bandas que para nosotros son así como de mucha importancia, y afortunadamente se han abierto los espacios y estamos creciendo. Y comenzamos con una banda virtual, como tú lo mencionaste, el 7 de octubre, y pues poco a poco nos hemos ido integrando. Ya también con un EP, ¿no? Es lo primero que sacaron. Tienen un EP, lo tienen físico. Y no lo trajeron, qué mala onda. Qué malísimo. ¿Por qué no les quieren regalar? Así me dijeron ellos. Tuvimos mucho éxito y se acabó el tiraje. No, esto es súper padre. Esto está mejor. Pero saquen más, por favor. Saquen más. Y vengan y regalen, por favor.
Entonces, pues ya LP, tuvieron una presentación también oficial en La Hija de los Apaches, me parece, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Así, yo no fui, yo no estuve, yo no sé qué onda. Ah, porque aparte esta alineación no es la original. O sea, también, o sea, ustedes empezaron a tener una alineación y ahorita ya como que ha surgido cambios, ¿no? Porque ella es nueva. Sí, en cierta forma sí. Pero como te mencionaba, al crearse como una banda virtual, al inicio no había alineación como tal. Empezamos grabando Neri y yo. Entonces, poco a poco se fueron integrando. Y pues el chiste siempre ha sido que Aerosol sea un proyecto que pues no se detenga. O sea, independientemente de los integrantes, que es una parte fundamental e importante en la banda. Pero pues así es la vida, ¿no? O sea, está llena de cambios. Y entonces, pues sí, hemos tenido cambios de integrantes, pero pues aquí seguimos echándole ganas y tratando de dar lo mejor de nosotros, que eso es lo más importante. Respecto al EP, pues sí, disculpen, no es que no les queramos regalar, es que ya se nos acabó la maquila. No, está padre, qué bueno que, o sea, afortunadamente pues sacaron cierto tiraje y está todo ahí ya circulando para que la gente lo conozca. Spotify. Y también, bueno, está en Soundcloud y también en nuestras redes sociales pueden mandar su número y dejarnos su WhatsApp y ahí se los descargamos. Así de fácil lo pueden conseguir. Pero igual si lo quieren físico también se puede, ¿no? Todo va perfecto. Y pues bueno, ¿qué más les gustaría hacer? A ver, de esto que les estaba comentando de la presentación que tuvieron ahí fue en La Hija, o sea, ahí presentaron el EP, ¿no? A ver. ¿Quién no ha hablado? Pues la verdad es que tenemos muy mala memoria todos, creo. Porque alguno de ustedes se acuerda cuándo fue la presentación del EP. Bueno, pero ¿te acuerdas la fecha? No, bueno, fue en abril del 2014. Hicimos la presentación en La Hija de los Apaches, ahí en el centro de la Ciudad de México, en la colonia Cuauhtémoc, y pues nos fue relativamente bien, estuvieron varias bandas de invitadas, tampoco me acuerdo quién estuvo, pero a los Monkeys Club, a los Super Duper también estuvieron ahí acompañándonos. Está bien memorable y nada más que nadie se acuerda. Sí, y después pues, chupa, pisteando como Dios manda. Como Dios manda, esa frase me recordó a alguien, pero bueno. Entonces, entonces les dice, tú tienes muy poco, ¿no?, de haber entrado, porque eran puros hombres y después ya entró el femenino power. Sí, pues apenas, también tengo ese tiempo, 6 meses, 7 más o menos, en tocar también el sax. Yo no había tocado el sax, nada, entonces, pues sí, ahí me animé y ya, y pues sí, ahí vamos. Lenta, pero vamos. De hecho, esta entrevista es lenta, como se pueden dar cuenta. Lenta, pero segura. Bueno, chicos, y aparte, entonces, por ahí sé que tú tienes varios proyectos, ¿no?, que ya han estado presentes. Ah, ya no, ya, ahorita estás enfocado simplemente en Aerosol, Fénix. Bueno, pues, en parte, ya que yo me preocupo más, por algo personal hacia mí. Por ejemplo, sí estoy con ellos, tengo les doy prioridad y todo porque es mi único proyecto ahorita, pero pues también a mí me gusta ser individual, más que nada. O sea, puedo estar aquí, el día de mañana puedo estar en otro proyecto. Y así, claro, sin perder la lealtad a la banda, porque realmente me gusta. Por eso me salí de otra banda que tenía para pues enfocarme al 100 aquí, porque lo que me gusta, en sí yo soy guitarrista, pero me gusta mucho combinar mi técnica de la guitarra con el bajo, y por eso me gusta el ska, que sí es algo pues muy muy una técnica muy veloz, escalas y así. Sí, yo sabía por ahí que tú andabas como de aquí para allá, de aquí para allá, pero está bien eso de... ¿Ya tienes la membresía? Ah, perfecto. Ya se puede cambiar por una agüita de Jamaica ya. O una jícama, algo así saludable.
No, aquí. No creo que la música, o sea, de verdad yo no creo que la música y el ska se preste como para combinar con ese tipo de bebidas. Se me hace como muy ajeno. Como la abuelita, sí. Como la abuelita. Es que a mí sí me gusta la chela, yo quiero. Así, a mí me vale que esos no se lleve, pero yo sí. Cada quien muy bien, muy respetable, chicos. ¿Ustedes quieren decir algo? Saludos a mi mamá. Eso es al final. Todavía no nos vamos. Estamos grabando disco. Ah, ahí está. A ver. Ah, pues sí. Ya estamos aquí en la grabación del disco. 11 temas. Son 11 temas. Nada más ahí está el dato. Pues espérenlo pronto. Es surprise, estamos trabajando duro. Y les consta aquí a los chicos que nos ha costado, pero creo que hemos trabajado. Ahorita ya estamos en un proceso final, así que esperen ya muy pronto una respuesta. Yo sé que ya estamos a nada de conocer el nuevo material. Que ya ya no es un EP, ya es un disco como tal. Ya con, ¿cuántos dices? 11 temas dijiste. 11 temas y ya. De la auditoría de. Todos los componen. La colaboración de mi hermano Héctor Estrada en un tema que se llama Te Extraño es completamente, bueno, creo que es completamente diferente a lo que hemos grabado anteriormente con respecto a letra, armonía y melodía. Es algo bien diferente que espero que les guste a la banda. Hay dos o tres personas que ya conocen el tema o que lo han escuchado por ahí, porque se ha filtrado, pero no sé quién lo filtró, pero alguno de ellos, seguramente fue uno de ellos. Sí, parece que va a pegar, parece que... Esperemos que les guste, de hecho se hizo con esa intención, ¿no? De que les guste el material. En especial esa rola, digo, no es que sea mi hermano el que la... Sí, es porque es tu hermano. Pero pues, se arregló. Bueno, igual ustedes son los mejores críticos, ya cuando llegue el día de que salga el disco, ustedes me van a decir si sí es cierto. Pues vamos a checarlo. Entonces, eso que nos dices en cuanto a los ensayos y todo eso, o sea, de que ahorita les están dando duro. ¿Cómo es difícil acoplarse con sus distintas actividades? ¿A ti te costó trabajo? O sea, ¿les costó trabajo estar así como estar en, o sea, así acoplarse, ¿sabes? Para los ensayos y estar así como dándole, porque ya grabar un disco, ya querer hacer algo como bien, pues ya implica como más responsabilidad, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí, acoplarnos en cuanto a ensayos, grabaciones. Sí, fue al principio difícil, digo, a ver, nos juntamos, sí, es a veces complicado y organizar los tiempos, pero yo creo que lo hemos hecho también, motivarnos a que. Motivar a dedazo. Sí, porque bueno, o sea, como sea, como decimos lo que me dice, sí, tratamos de hacer el trabajo muy rápido y por lo menos tenemos la prioridad aquí de alentarnos en algo o esperar a simplemente como que motivarnos, que tenemos la mano y hacer el trabajo. Pues sí, como muy importante que todos vayan por la misma línea y como que quieran tener el mismo objetivo tenerlo ahí. Ay, ¿por qué están viendo que vengo lento? Porque quién sabe, me voy a enfermar de la garganta seguramente. Sí, pero ya vi que te estabas tomando un jarabe, ¿no? Sí, está padre. Sí. Sí, aquí no saben cómo los atendemos, ¿no? No sabe la producción y todo. ¿Sí o no? Ay, a ver. Bueno, la verdad, porque sí, la atención estuvo bien chévere. Yo quiero aprovechar para ahorita, antes de que se me olvide, invitar a toda la banda, a ver si le pueden caer el 4 de febrero al Pasagüero. Vamos a estar tocando con varias bandas invitadas como Holograma con H, Remy y varias más. Ahí pueden checarlo en nuestras redes sociales, está el flyer, la dirección, para los que no sepan llegar, bueno, es el Pasagüero, ¿no? Creo que todo el mundo lo conoce. Vamos a invitarlo, me parece que no va a haber cover. Y creo que comienza a las 6 de la tarde, ¿verdad? 6 de la tarde, pues caigan de banda, se va a poner chido. Ya saben, hay que apoyar a la escena. ¿Algo más que quieres saber? Estoy llegando. Este... La tus redes sociales, por favor.
pueden buscarnos. Sí, claro, en su motor de búsqueda preferido, pongan The Clean Aerosol Phoenix, y estamos en la mayoría de las plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter otra vez, dice Zombie, en WhatsApp también. Así búsquenos Aerosol Phoenix, tal cual como se escucha, no importa si no le ponen el acento en la E de Phoenix, sale de todos modos, ustedes búsquenos. Y agréguenos, regálenos un like, pueden descargar los temas también de ahí de SoundCloud o de YouTube, pueden descargar los temas de Bandcamp también, tal cual, así ustedes en cualquier buscador teclean Aerosol Phoenix y se ponen a descargar, a escuchar nuestra música. Esperemos que les guste el material del que tenemos ya de planta, por decirlo de alguna manera, y el que viene, pues mucho mejor todavía. La verdad es que les auguro éxito al disco, que espero que les guste. Y aparte te vas a decir, porque mi hermano escribió una rola. Así, mi hermano escribió una de los temas que se incluye en el disco. Se llama Te Extraño, para que le pongan atención. El tema se llama Te Extraño. Ah, pues ahí está, uno de los orgullosos integrantes de Aerosol Phoenix. ¿Por acá qué más? Pues nada, que nos regalen un like y que saludos a mi mamá. No, y saludos a las personas que nos siguen, al Alquis y a toda su bolita, que siempre está ahí día con día, y pues no pudo venir, no sé por qué, pero un saludo y pues todos a los que nos apoyan, los que siempre están ahí en las tocadas, creo que un saludo enorme. Saludar a toda la banda que está pendiente de la pregunta, luego no se puede hacer a todos los lugares, ¿no? Pero tratamos de ir a varias tocadas y salir a la marcha. Ellos fueron a Aerosol Phoenix, ya saben, en las redes sociales, síganlos. Ya saben, también con nosotros están pasando las redes sociales. Pues si tienes algún proyecto y quieres estar aquí, pues ya sabes, un mensaje, una llamada. Y pues con todo gusto vas a estar acá con nosotros. A mí si me quieres seguir en el Twitter como Ana Rodelo, para estar en contacto tú y yo. Y pues, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mucha suerte y mucho éxito en el proyecto. Ya cuando tengan el disco, voy a hacer la invitación como siempre. Cuando tengan el disco, ojalá lo puedan venir a presentar aquí con nosotros. Estaría súper padre. Y que traigan unos cuantos físicos. Antes de que se agoten, les aparto cuatro. Apártame cuatro. Estaría súper padre que vinieran acá con nosotros y lo presentaran. Y pues, ya saben, ahí está la invitación para que regresen al Rincón Urbano. Y pues muchísimas gracias, chicos. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es la garganta. ¿Poco no escuchan mi voz más como más sexy así? Como de Hotline. De Enrique. Ah, no, perdón. Es que soy Enrique y soy gay. No, no es cierto. Editen. Él tal vez, yo no. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Y pues nos vemos a la próxima, ¿vale? Muchas. Thanks. Cool.